La película que veremos esta noche pertenece, al igual que la vista el sábado, al impresionismo alemán y se estrenó el 6 de mayo de 1924 en Austria. Las manos de Orlach. Las manos de Orlach es una película muda de terror y suspense dirigida por Robert Wiene y basada en la novela Les Mains d'Orlach de Maurice Renard. La película narra la vida de Paul Orlach, un famoso pianista que pierde ambas manos en un accidente de tren. Desesperado por su carrera y su vida, se somete a un innovador trasplante de manos, pero pronto descubre que las manos que le han sido injertadas pertenecían a un asesino convicto. A medida que Orlach empieza a experimentar cambios en su personalidad, se obsesiona con la idea de que ha heredado la inclinación criminal del asesino. La película profundiza en los temas del control del destino, la identidad y la psicología de un hombre atormentado por el temor de no ser dueño de sus acciones. El estilo expresionista alemán de la película, con sombras dramáticas y un ambiente inquietante, resalta la tensión psicológica y el terror de la historia. El reparto de esta película cuenta con actores tales como Konrad Veidt, Alexandra Sorina, Fritz Strani, Paul Asconas, Carmen Cartiglieri y Robert Wiene. Las manos de Orlach ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo, incluyendo adaptaciones directas y reinterpretaciones. Las principales versiones cinematográficas son Las manos de Orlach, que es la película que veremos hoy, dirigida por Robert Wiene. Macduff, de 1935, conocida en español como Las manos de Orlach o Amor loco, fue dirigida por Carl Freund y fue protagonizada por Peter Lorre. Esta versión de Hollywood se aleja un poco de la versión original con un enfoque más orientado al terror psicológico. Después, en 1960, se hizo, digámoslo así, un remake llamado también Las manos de Orlach. Este remake fue una producción franco-británica dirigida por Edmond T. Greville y protagonizada por Mel Ferrer y el gran Christopher Lee. Es una reinterpretación en la que se moderniza la historia con un enfoque más acorde a los gustos de la época. La película tiene una duración de 1 hora 30 minutos y es una versión muda subtitulada en inglés. Espero que la disfruten. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.